ser tu sueño cuando duermas, para así seguir amándote. Quiero que este sueño viva en mí mil años y ahora. El día cuando miro el sol, siento la nostalgia de un amor que perdí. Ahora, ahora, ahora es el momento en que ese amor se verá. Don Miguel, esto es para usted. Esas llaves no son mías. La señora Lorena dejó un carro en el parqueadero. Dijo que era suyo que le entregara las llaves. Gracias. Buen día, don Miguel. Esto a la señora presidenta, dígale que de vez en cuando tiene que lavar el carro, que está muy sucio. Sí, señor. Buen día, don Miguel. Mami, no me quiero ir sola en el avión, me da mucho miedo. No tienes por qué tener miedo, mi cielo, además no vas sola. Las azafatas te van a consentir y te van a cuidar todo el vuelo. Mami, ¿los aviones se mueven mucho? No, mi amor, no se mueven nada, te van a encantar. Además, mientras el avión aterriza, puedes ver una película o escuchar música. ¿Puedo ver una película? Sí, la vas a pasar muy bien, ya verás. Además, la tía Monina te va a recoger en el aeropuerto. Ella va a estar esperándote justo en la puerta del avión. ¿Hasta cuántos días me puedo quedar, mami? Bueno, ¿cuántos días quieres quedarte? Muchos días. Bueno, entonces te quedas muchos días. Puedes volver para cuando comiencen las clases, ¿te parece? Mami, te voy a traer muchas conchitas de la playa. Bueno, que no se te olvide. Ay, mi bolsa de playa. Si no llevo mi bolsa de playa, no debo ver de las conchitas. Bueno, ve por ella. ¿Cómo que de qué he estado viviendo? ¿Te olvidas de los bonos que me diste para que regresara a Punta Canela? De esa plata todavía me queda bastante. Esa plata te la di para que viajaras, como tú mismo lo dices. Pero no me importa lo que hagas con ella siempre y cuando sea bien lejos de Santa Fe Real. Qué bueno que te alegre tenerme cerca, mamá. Que me demuestres tanto cariño. Desde que llegaste, las cosas no han hecho más que complicarse. Ya no se sabe si estás vivo o muerto. No se sabe si Lorena está casada contigo o con Juan. No se sabe quién es el dueño del otro 45% de los laboratorios. Lo lamento si molesto. Yo no elegí morirme y regresar 2 años después. ¿A qué viniste, Miguel? ¿A enfrentarte conmigo? No. Vine a devolverte la plata, lo que queda. El resto, lo que gasté, te lo devolveré en cuanto pueda. ¿Podrías pagarme con acciones de los laboratorios? No puedo. No, y menos ahora que decidí quedarme y no vender. Lo que dije en la reunión de la Junta es cierto. ¿Y te vas a exponer al hecho de tener que ver a Lorena Morantes todos los días, Miguel? No estás pensando con frialdad. Es mi problema, no el tuyo. ¿Qué va a pasar con Silvia? También es mi problema. Pero odias a Lorena. ¿Por qué no simplemente te vas lejos de aquí ahora que salieron a la luz los errores que ambos cometieron? ¿Cuál es tu interés en que me vaya? ¿Cuál es? Tendría que alegrarte que me quede, que decida sacar el pecho por la empresa y sacarla adelante. Porque no estoy pensando ni en dinero ni en negocios.
Y está visto que a ti no te importa que Juan, Lorena y el bebé sufran, pero a mí sí me importan, y mucho. ¿Y mi sufrimiento qué? ¿A quién le importa mi dolor? ¿Por qué voy a tener que ser yo el que se sacrifique cuando ellos son los que me traicionaron? Como tu padre traicionó a mis hijos. ¡No estamos hablando de mi papá! ¡Exactamente! ¡Estamos hablando de que deberías irte! Por lo visto, el amor que decías sentir por mí naufragó conmigo en la tormenta. Sé que para algunos de ustedes, quizá para todos, esta es una situación intempestiva. Ustedes solo me conocían como la nuera de don Mateo y ahora resulta que soy la presidenta de los laboratorios Ferrero. Y no solamente eso, sino que estoy aquí dándoles órdenes. Quiero que sepan que esta es una situación igualmente inesperada para mí. Pero además, lo más importante es que quiero compartir con ustedes que estoy aquí con muchísimas ganas, afrontando este reto en mi vida con la mayor disposición del mundo. Y además, esta empresa no solamente necesita de una presidencia, sino de unas personas como ustedes capaces de llevar a cabo las normas y las reglas y las decisiones que se tomen aquí con el mismo entusiasmo y con las mismas ganas que tengo yo en este momento. Además, quiero decirles que las puertas de mi oficina están abiertas para todos ustedes, ya sea para algún comentario, sugerencia, reclamo o simplemente si alguno de ustedes quiere congraciarse con la jefa llevándole algún bizcocho de azúcar. Dorita, esto lo encontré encima de mi escritorio. No tengo necesidad de abrirlo para saber exactamente lo que es. Yo espero que usted lo rompa y se deshaga de él. Porque para mí sería maravilloso que usted siguiera siendo la secretaria de la presidencia. Gracias. No sabe cuánto se lo agradezco. Y ya, se acabaron los discursos. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar. Trabajar, porque sé que vienen momentos muy difíciles, pero vamos a sacar adelante a la empresa. Estoy segura que vamos a superar estos momentos. Gracias. Ah, disculpe, perdón. Una cosa más. Necesito que ustedes se encarguen de explicarle toda esta situación a sus subalternos. Por favor. Gracias. Mateo estaría orgulloso de ti. Serás una excelente presidenta. Gracias. Ay, yo me alegro de que no seas mi jefe. Después de semejante discurso, tendría miedo de terminar siendo tu esclavo. Bueno, señores, hasta aquí llego yo. Tú puedes llamarme si tienes alguna pregunta o duda que consultarla, ¿sí? Siempre estaré a tu disposición y si tú me necesitas, ¿no? No, no, no. Resulta que usted me nombró como presidenta de los laboratorios a mansalva, así que yo de la misma forma voy a nombrarlo como asesor de la presidencia de los laboratorios Ferrero. No, no, Lorena, Efraín quiere retirarse y disfrutar de vivir sin trabajar. Después de tanto tiempo, pues merece un descanso, ¿no? Eso es cierto. Bueno, a ver, aceptaría el nombramiento con la condición de que no tenga que venir todos los días y a todas las horas, ¿sí? ¿Y por qué no nombras a Juan? Esta compañía está necesitando de sangre joven, gente como tú, como él, y seguramente algún día Miguelito, ¿cierto? Permiso. Dígame, Dorita. Señora Lorena, tiene llamada del presidente del Laboratorio Santa Bella, del gerente de mercadeo de Medicina SIM, del vicepresidente de COFABA y del presidente de Farmavida. ¿Te das cuenta por qué prefiero ir a vivir de mis ahorros? Bueno, mis teléfonos quedan aquí y yo voy a jugar golf. Adiós. Adiós. Hasta luego, Juan. Chao, Efraín. Dorita. Adiós, don Efraín. Te lo cuento para que veas hasta dónde soy capaz de llegar por la desesperación, Camila. Tuve la propuesta de distribuir estupefacientes. ¿Te imaginas? Estupefacientes es un negocio muy lucrativo, un negocio que me puede dar muchísimo dinero, pero al mismo tiempo me puede llevar a la tumba. Dios mío, yo no sé qué fue lo que me detuvo. No sé si fue el miedo de dejarlas a ti y Amanda solas en el mundo. No sé si el miedo de perderlas. Camila, estoy desesperado, Camila. Tienes que ayudarme.
Por favor, ayúdame. Estoy desesperado. Lorena estaba muy ocupada, no podía venir a recogerte y me pidió el favor de que yo te llevara a la terapia. Eres muy amable, Julio, pero no has debido molestar. No es ninguna molestia. ¿Y mi carro dónde quedó? Bueno, tal vez está en mi casa o a lo mejor está en el parqueadero. Y si eso es así, las llaves están arriba. Así que no hace falta que me lleves, Julio, de verdad. A mí, Lorena, me encomendó que te llevara a la terapia y eso es exactamente lo que yo voy a hacer. Te llevaré, te esperaré y después te traeré de regreso. Sin paradas en farmacias ni licoreras. No te pongas a bromear con eso, Rebeca. Esta es una situación muy seria y muy delicada. Tú tienes que hacer un esfuerzo para dejarte ayudar y para poder dejar para siempre los vicios. Utilizo el humor y la ironía para soportarlo, Julio. Pero no sé qué hubiera hecho si no existieran personas como tú y como Lorena, que sé que ahora puedo contar con ellas para poder superar mi crisis. Eres un amor. Disculpe, permiso. Por favor, ¿usted le puede entregar esto al señor Miguel Ferrero? Claro. Dice que ahí está su carro y que además aquí están unas multas que él desafortunadamente va a tener que pagar. Gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Oiga, esta señora está loca, vea, le pinchó las dos ruedas. La abogada está haciendo los trámites correctos, pero si sigue haciendo los trámites correctos, me temo que te vas a demorar meses y meses en recuperar la identidad. Pero entonces yo no entiendo nada, que hay que hacer los trámites incorrectos. No, digamos que lo que hay que hacer es acelerar un poco el proceso, darle oxígeno. Yo necesito esos documentos cuanto antes, fundamentalmente por los laboratorios. Así Teo se ponga manos a la obra, la cosa se va a demorar, Miguel. Lo mejor es que te sigas haciendo el de la oreja mocha y le hagas creer a todo el mundo que ya tienes tus documentos de identidad. Total, nadie te va a pedir la cédula. Está bien, pero acelere los trámites lo más posible. Miguel, ¿estás totalmente seguro que quieres recuperar tu identidad? Te lo pregunto porque es que cuando eso pase te vas a ir para la cárcel o vas a ser un fugitivo de la ley. La acusación de desfalco no la podemos desaparecer. Es lo mismo, igual yo ya sé que con el solo hecho de que mis hermanastros me hayan visto la cara estarán pensando la manera de mandarme a la cárcel. Pero yo los voy a enfrentar, les voy a demostrar que soy inocente. Es que me gustaría que me hablaras sobre la Fundación Genicio Don Mateo, pues para saber cómo funcionaba, cuánto costaba. ¿Está bien? ¿A qué se debe tu interés? Y puedo preguntar. Pues es que me gustaría retomar la obra que me parecía tan linda. Me parece muy buena noticia, pero lamentablemente yo no puedo suministrarte ningún tipo de información porque todos esos datos están en el laboratorio. De hecho, desde los laboratorios era que se patrocinaba la fundación porque eran ellos los que proporcionaban los suplementos alimenticios. Lo que sé es que costaba millones al mes. Sí, pero no, eso no es problema. Yo tengo el dinero de la herencia que dejaron mis papás y yo quisiera ponerla toda en obras de caridad. Ay, no, qué bueno. Me parece maravilloso. Mañana puedes ir a la oficina, nos reuniremos y allí revisas todos los documentos y hay muchísimo más datos concretos. Sí, sí, me parece perfecto. Voy a llamar a Mauricio para que Mauricio esté presente en la reunión y él nos pueda brindar datos. Teo, pare. ¡Qué valor el que tiene, Dios mío! Al dueño de este carro sí que se le hicieron buena, ¿no? Miguel, no me diga que este carro es... Sí, es mío, Dios mío. Así que le voy a pedir el favor de que no se ría, por favor. Don Miguel, es que... Mire, vino una señora ahí toda rara y le dejó eso. También tienes unos buenos comparendos, ¿no?
Discúlpame, yo no sabía que tú ibas a estar aquí. Lorena me citó, pero no me dijo para qué. Es que yo le pedí a ella que me diera detalles sobre la fundación que inició don Mateo. Me gustaría retomarla. ¿Tú sola? Sí, ¿por qué? Porque mantenerla costaba un dineral. Sin el respaldo de una empresa como esta sería prácticamente imposible. Disculpen la demora, pero tuve que atender otras cosas importantes. Dorita, ya atiendo el teléfono. Un minuto, por favor. Aquí está la contabilidad de todo lo que ha invertido los laboratorios. Esto hay que estudiarlo detenidamente. Yo voy a robarme a Mauricio porque necesito hacer una consulta muy importante. ¿Me lo permites, por favor? ¿Vienes? Sí, gracias. Claro. Por favor, Mauricio, perdóname. Perdóname, te juro, perdóname, se me olvidó. Siéntate, siéntate. Olvidé por completo que me habías contado que estabas enamorado de Camila. No lo recordé. Yo no quiero que tú pienses que yo hice todo esto para que tú te encontraras con Camila, que lo hice a propósito. Perdóname. Es más, si tú quieres, yo puedo decirle a Camila que tuviste que irte, que tuviste que encargarte de algo imprevisto, lo que tú quieras. No, no, tranquila, no te angusties. Yo sé que no fue intencional. Lo que pasa es que me tomó por sorpresa y me puse muy nervioso, pero no, sigamos adelante con la reunión. Me parece maravillosa la idea de retomar la fundación. ¿Estás seguro? ¿Tú estás seguro que podrías ser capaz de trabajar con Camila? ¿Tú puedes trabajar con Miguel? Es diferente, Mauricio. Tú estás enamorado de Camila, yo no. Yo odio a Miguel. ¿Estás segura de ese odio que sientes por Miguel? Esa mujer en la casa es un estorbo, Juan. Sea como sea, tienes que deshacerte de ella. Además, se suponía que yo solo actuaría como sirvienta, no que sería la sirvienta. Honestamente, nuestro arreglo ya no me está gustando para nada. Hay una manera muy fácil de que se vaya de la casa y está en tus manos. ¿Cómo? Es una mujer muy débil. La fuerza de voluntad de una hoja de papel. Déjale tentaciones por todas partes, que cada vez que abra una gaveta o la puerta de un mueble, se encuentre con cosas que sean difíciles de resistir. Yo puedo hacer que recaiga en sus vicios. Pero, ¿y luego? A la primera vez que recaiga, yo voy a convencer a Lorena de que la internemos en una clínica y adiós, Rebeca. Lorena. ¿A ti no te enseñaron a tocar la puerta? Vine a devolver algo que es de la empresa. Si es así, déjaselo a Dorita, yo estoy ocupada. No solo vine para eso. ¿Ah, no? ¿Entonces qué viniste? Hacerte una advertencia. Que sea la última vez que te apareces en mi casa haciendo escenitas. Por Dios. La calle es pública y tu casa es de la puerta de tu departamento hacia adentro. Yo hago lo que me da la gana. No, eso no tienes ni que explicarlo. Ya lo sé, no te preocupes. Eres capaz de hacer muchas cosas. Sí, seguramente lo aprendí de ti. ¿Ah, sí? Si no es más, te puedes ir. No, hay algo más. Cuando revises la contabilidad de estos últimos años, verás que hay un desfalco que supuestamente cometí yo. Está muy bien hecho y no tengo pruebas para demostrar mi inocencia. Yo sé que no me vas a creer, pero yo no fui. Yo recién ayer estoy ocupando este cargo. Lo que pasó hace 10 años no me interesa, no es mi problema. Tendrá que empezar a ser tu problema. ¿Ah, sí o qué? Miguel, no puedo esperarte más, tengo que irme. Lamento haber entrado así, pero prometiste llevarme y tengo un horario que cumplir. De haber sabido que te ibas a demorar, tomaba un taxi. No, ya no importa, vamos. ¿Lo hiciste a propósito? No. ¿Usted estaba aquí cuando yo llegué? No, justamente acabo de llegar. ¿Lo ves? Está bien, no importa. Oiga, usted es la persona que el otro día vino a ver... Otro dato. Eres un maldito, Miguel.
Maldito, maldito. Don Mateo invertía una cantidad de dinero, pero enorme, en la obra de caridad. No, pues Lorena y tú tienen razón, yo no voy a poder retomar esto sola. ¿Y entonces qué quieres hacer exactamente? Yo quiero utilizar el dinero de mi herencia para obras benéficas, pero no sé exactamente cuáles. ¿Y por qué no piensas más bien en invertir ese dinero? Bueno, yo no sé cuál es la cantidad de tu herencia, pero antes de pensar en obras benéficas, deberías pensar en ti, en Amanda, en el futuro que tienen juntas. Por lo visto, eres mejor consejero económico que sentimental. ¿Y ahora qué? No sé. Cuando venía para acá, vi salir a Miguel con una mujer. ¿Quién era? Silvia Rivero. ¿Tú te acuerdas de la mujer de la que una vez habló tu mamá? Es ella. Ah, la que conoció en la universidad. Con la que supuestamente se escapó. Supuestamente no. ¿Con quién se escapó? Entonces, mi mamá no mentía. No, no mentía. De hecho, viven juntos y todo. Aquí está lo que me pidió, señora. Son los cheques que se han solicitado con sus correspondientes cuentas o facturas. Gracias. ¿Te vas a poner a revisar todos los cheques que salen de la empresa? No, no te van a alcanzar las horas del día. Tendrán que alcanzarme. La señora presidenta dio orden de que cualquier cheque que sobrepase el medio millón debe ser revisado y aprobado por ella. Bueno, yo estaba pensando en invitarte a almorzar, pero bueno, será otro día. Dorita, no deje que Lorena trabaje tanto. Chao, mi amor. Chao. Hasta luego, Dorita. Ya, bebé. Dorita, disculpe, yo necesito que por favor contacte a Héctor, el que era el antiguo chofer de don Mateo, ¿se acuerda? Quiero que trabaje para mí. Ah, sí, todavía está en la nómina, sí. Ya se lo llamo. Gracias. Dorita, ¿puede venir un momento, por favor? Señora. Dorita, aquí aparece esta cuenta y no aparece el nombre del beneficiario y esto es un depósito bastante importante. ¿Usted sabe de qué se trata? Ah, sí. Este mismo dinero se gira a esta cuenta cada mes, desde hace muchos años, por orden de don Mateo. Pero así nomás, sin nombre. ¿Quién puede ser? No sé, señora. De pronto, don Efraín sabe. ¿Algo más? No, gracias. ¿Qué está escribiendo, Emilia? Estoy como aburrido, ¿sabes? Ay, Dositeo, por favor, eso no es problema mío. Busque oficio. No más interrupciones, ¿sí? Ay, bueno, perdón. Buenas. Hola, Miguel. Buenas noticias. Ya está prorrogado el contrato de la oficina. Te puedes quedar con ella hasta cuando quieras. Me alegra mucho escuchar eso. Emilia, ¿alguna novedad? Sí, todo mal. Aquí Dositeo no me ha dejado concentrar. Estoy un poco alterada. Las mujeres, Miguel. Solamente le estaba tratando de poner tema de conversación. Bueno, Miguel, te tengo dos informes. Uno bueno y uno malo. Lo de regresar a la vida es relativamente fácil, solamente hay que tenerle un poco de paciencia a la burocracia.
Pero mi consejo es que te sigas haciendo loco y hagas creer a todo el mundo que ya tienes tus documentos de identidad. Esa era la buena. ¿Y la mala? La abogada Peña opina que así recuperas tu identidad. El único matrimonio válido es el de Lorena Morantes y Juan Ferrero. Eso es absurdo, Teo. Es ridículo. Esa mujer es viuda de un hombre que no se murió. Sí, pero cálmate. Es que esa es la ley y la interpretación de la abogada es esa. Te importó un comino, Julio. Lo cierto es que llegaste tarde y todo por estar recogiendo a la tal Rebeca. Sí, claro, Rebeca por encima de tu esposa. Porque Lorena me pidió el favor que lo hiciera y no supe cómo negarme. ¡Diciendo no! Es una palabra muy fácil de decir, no. Pero no lo tomes así. Ay, por Dios, está bien. Yo sé que lo hiciste por mi hermana, pero no tiene por qué cogerte de chofer. Te prometo que no va a volver a suceder. Bueno. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Que se te olvidó que hoy era el chequeo para ver a nuestro bebé. Pensé que no había nada más importante en el mundo para ti. Pero parece que me equivoqué. Este es uno de mis pasatiempos preferidos. Recorrer la ciudad en 3 semanas, cuando todo está mucho más tranquilo. Y ver los sitios nuevos que han inaugurado. Buenas noches, señorita. Una mesa para vos, por favor. Buenas noches, señores. Bienvenidos. Gracias. Permítame. Ah, perdón. Gracias, Ángel. ¿Qué quieres tomar? Whisky en las rocas. ¿Whisky en las rocas, el señor? Que sean 2. Bueno, sí, señor. No. Ah, sí, el próximo fin de semana ya sé qué sitios valen la pena y cuáles, ¿no? De este recibí una tarjeta y resolví venir a inspeccionarlo. ¿Y ese plan lo haces cada vez con una mujer distinta? No, por supuesto que no. Con amigos, también con amigas, no te lo voy a negar. Esta noche, contigo. Pues déjame decirte que es un pasatiempo bastante inusual. Sí, pero no vas a negar que es bastante mejor que salir una vez más con mis colegas a hablar siempre de las mismas cosas, ¿o no? Sí. Bueno, que un poco joven el sitio, ¿no? Sí. Pero... Disculpas un momento, ya regreso. Sí, claro, por supuesto. ¿Qué te pides? ¿Rodolfo? ¿Qué estás haciendo aquí? Por Dios, Rodolfo, no tartamudeabas desde que eras niño y me decías mentiras. ¿A qué viniste, Rodolfo? No vine a buscarte si eso es lo que crees. Estoy aquí de casualidad, un amigo me trajo. ¿Y no pudiste haber ido a otro sitio? Este parece muy agradable. ¿Sabes que estoy ocupado? Rodolfo. ¿Ya supiste que Miguel regresó? Sí, estuvo visitándome. Quería saber asuntos sobre la empresa. ¿Y tú qué le dijiste? Nada, mamá. No soy tan estúpido como me crees. Yo no te creo estúpido. ¿Sabes que te ves muy bien? Y la verdad es que, como andan las cosas en la compañía, siempre es bueno saber por dónde anda el que fue el vicepresidente financiero de los Laboratorios Ferrero. Salud. Salud. ¿Le parqueo el carro en el garaje o prefiere que se lo lleve a los laboratorios? Por favor, déjelo en el garaje. Yo lo voy a usar hasta que tenga uno propio, así que por favor, mañana recójame a primera hora. Sí, señora. Señora Lorena, muchas gracias. ¿Gracias por qué? Por haberme dado trabajo nuevamente. En los laboratorios me iban a jubilar, pero eso para mí es como la muerte. Gracias a usted por haber aceptado trabajar conmigo. Mire, don Mateo le tenía total confianza, así que yo también se la tendré. Váyase a descansar, déme que yo... Subo eso. No, ¿cómo se le ocurre? Yo la acompaño. Gracias. Una noche, hace mucho, mucho tiempo. La estrella de la noche brillaba apacible en el cielo. Sus rayos iluminaban un pequeño pueblo en cuyas humildes casitas todos dormían. Solo una casa se veía aún iluminada,
era el taller de Gepetto. Y el viejo amable, carpintero. Pase, déjemelo acá, por favor. Sí, señora. Hola. Hasta luego. Hasta mañana, señora. Hasta mañana. Hola. Hola. Dime una cosa, ¿tú compraste ese licor que está ahí? No, cuando llegué de la terapia, el licor estaba ahí. ¿Ahí? Un momento. Berta, venga un momento, por favor. ¿Usted me puede explicar qué hace ese licor allí? Desde que entré a trabajar con la señora Lorena, don Juan me ordenó que mantuviera surtido el bar y ya se había acabado todo, así que cumplí la orden. Me retira todo el licor que está allí, inmediatamente, por favor. Gracias. Lo lamento. Sí. No tienes nada que lamentar, no te preocupes. ¿Lo dormiste? Cuéntame, ¿cómo va tu terapia? No lo sé. Se supone que para que eso funcione tengo que creer. Y la verdad es que yo no creo mucho. Pero bueno, estoy haciendo el esfuerzo más grande de mi vida, Lorena. Es increíble. Hay cosas que escribió de mi infancia que ni siquiera sabía o no me acordaba. Es un muy buen trabajo, Emilia. La información que me da Efraín es muy valiosa, aunque vamos muy lento. Yo quisiera ahora hablar con algunos familiares. ¿Y habló con las empleadas? Sí, me contaron bastante, especialmente sobre Lorena. Ah, ¿y qué cosas le contaron? Básicamente sobre su relación con Mateo, que es lo que me interesa. Parece que ellos siempre fueron muy unidos. A propósito, ¿puedo preguntarle, a usted le molestaría que yo la entrevistara? No. No, siempre y cuando no me mencione. ¿Pero cómo no lo voy a mencionar, Miguel? Ustedes fueron marido y mujer. Usted era el hijo de Mateo. Emilia, es la única condición que le voy a poner. Por favor, no me nombre. Ya sé, azul. Por Dios, ¿cómo es posible que no recuerdes el color del carro que yo tenía en esa época? Rojo, claro. Rojo. Rojo, sí. Bueno, yo también te puedo rajar. A ver. ¿A que tú no recuerdas cuál era mi restaurante preferido para ir a cenar? Por supuesto que sí. La Finestra. No, señor, la Casa del Pescador. ¿No lo recuerdas? Claro que sí, fuimos a cenar allá un par de veces. Así es. A ver, ¿cuál era mi cantante preferido? El que siempre escuchaba en el apartamento, en el carro, en todas partes. Frank Sinatra, claro. ¡No! ¡Tony Bennett! ¡Claro, Tony Bennett! ¿Cómo es posible que no supiéramos casi nada el uno del otro? Bueno, la verdad es que solamente compartimos el diván del psiquiatra cuando iba a mis terapias y después la cama, ¿no? ¿Tú no te acuerdas cuál era mi música preferida? Claro, esta. El bolero. El tango. Ay, por Dios. Bueno, Rufina, tomémoslo por el lado positivo, ¿sí? Todavía, a pesar de los años, nos queda todo por saber el uno del otro. ¿Y qué te parece si vamos a mi casa y allá seguimos conociéndonos más íntimamente? Acepto, gustosísimo. Voy a pagar la cuenta. Rodolfo, ya me voy. Adiós. Oye, ¿Rebeca sabe de este lugar? Por supuesto que no. Pues, si yo fuera tú, empezaría los trámites de divorcio ahora que ella piensa que no tienes nada. No vaya sea que de pronto te deje con la mitad de este lugar. Bueno, se lo bebería todo. ¿Tienes con qué escribir? Este es el teléfono del sitio donde se está quedando Rebeca. Es el apartamento de Lorena. Adiós, hijo. ¿Vamos? Vamos. Muchas gracias. Es que tú fuiste mi vida con un alma.
Tengo que hacerlo, Lorena. Tengo que probarme a mí misma que soy capaz de salir adelante. Pero quisiera hacerlo lejos de mi papá. Él es tan dipsómano como yo. Entonces, ¿a dónde piensas ir? No lo sé. No tengo dónde más ir, excepto a la casa de mis padres. Rebeca, por Dios, pero me acabas de decir que tu papá es alcohólico. ¿Cómo piensas ir hasta allá? ¿Recaerías? Igual tengo que hacerlo, Lorena. No puedo depender de ti el resto de mi vida, ni pretender que tú te encargues de mi sobriedad. Te agradezco de todo corazón todo lo que has hecho por mí, pero honestamente me siento incómoda en este lugar. ¿Por qué? ¿Te ha pasado algo? ¿Necesitas algo? ¿Qué necesitas? No, no es eso. No se trata de ese tipo de incomodidad, Lorena. He hecho cosas terribles contra ti y que ahora seas precisamente tú quien me hospeda. La poca conciencia que tengo me está torturando. No, no voy a desconocer que fui yo quien contrató esos ampones para que te maltratara. Bueno, ya. Eso está en el pasado, así que déjalo allá. No te preocupes por eso en este momento. Ahora tú eres una nueva persona. Sí, pero precisamente es el cargo de conciencia el que me da fuerzas para irme y lograr salir de esto por mí misma y poder ser una mejor persona. Puedo ser una mejor persona, Lorena. Lo sé. No solamente lo sé, sino que estoy segura. ¿Y tu casa? ¿Por qué no vas a tu casa? Quisiera, pero esa casa ya no es mía. Le pertenece a Juan. Y él mismo me pidió que me fuera. No hay problema. Yo hablo con él. Y lo convenzo para que te la devuelva. Una promesa. Yo no puedo mentirte, Gerardo. No lo he podido olvidar. ¿Lo amas? Sí. Gerardo, la relación de nosotros cada vez es más difícil para mí. ¿Por qué no nos separamos? ¿Separarnos? Pero es lo mejor para ambos, Gerardo. ¿Cómo va a ser lo mejor para mí, Camila? Estoy pasando por el peor momento de mi vida y tú piensas abandonarme. Gerardo, entre tú y yo nunca hubo verdadero amor. Entonces eso es todo. Así, nomás, acabó, cada quien por su rumbo. Sí. Pues no me estás dejando otro camino que aceptar la propuesta de Dávalos. Pero antes que eso, yo te juro... Yo te juro que me mato, Camila. Gerardo, no hables así, por favor. Yo te lo juro, Camila. Te juro que me mato, me mato. Gerardo, por favor, no llores. No me dejes, Camila, no me dejes. Por favor, sin ti no sé lo que haré. Camila. Por favor. No me dejes. Yo haré cualquier cosa, lo que tú me pidas, pero no me dejes, no te vayas, te lo suplico, no. Cálmate, por favor, cálmate. No te voy a dejar. Me voy a quedar contigo, pero cálmate. Ay, señora Lorena, qué gusto verla. Igual. ¿Juan se encuentra? No, señora, no es que don Juan está viviendo ahora en la casa de la señora Rebeca. Imagínense que a mí entonces ahora me toca cuidar allá, arreglar las dos casas, todo por el mismo sueldito. Sí, voy a buscarlo allá. Bueno, gracias. Sí, señora. ¿Lorena? Doctor Márquez. ¿Cómo estás? Espero que bien, sinceramente. Eso es todo lo que me preocupa. Estoy bien. ¿Cómo le va? Bien, me alegra mucho escuchártelo decir. ¿Sabes qué? Tú y yo tenemos que hablar cuando tú tengas tiempo. Es que hubo tres cosas que tenemos que aclarar. Está bien, pero lamentablemente no va a poder ser ahora porque yo tengo prisa. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Adiós. Bueno, hasta luego, señora Lorena. Doctor Márquez, ¿se queda a desayunar? Bueno, eso depende de Rufina. No sé. Claro que se queda a desayunar. Ah. Rosa, por favor, ponga la mesa para dos. Sí, señora. Si hubiera sabido que venías, te habría recibido con una orquesta de cámara y un desayuno maravilloso. No, no es necesario. Ya yo desayuné y vine a pedirte un favor. Claro, dime qué quieres. Juan, yo necesito que tú le devuelvas la casa a Rebeca. En este momento de su vida es muy importante para ella vivir aquí. Es que si le devuelvo la casa a Rebeca, yo me voy a quedar sin techo.
¿O es que acaso puedo volver a mi casa? Yo estoy tratando de solucionar mi problema. Te prometo que cuando lo logre vamos a encontrar la normalidad. Mientras Miguel esté legalmente muerto, no se va a solucionar nada. Además, extraño a mi esposa. Tú sabes que las cosas no han sido fáciles para mí. Y de nada sirve que me presiones. Si tú vas a utilizar la casa para acelerar la situación, a mí me parece que es inútil. No, eso no es así, Lorena. Yo no quiero angustiarte, ni mucho menos presionarte. Dile a Rebeca que esta casa vuelve a ser suya. Yo me voy a vivir con mi mamá. Gracias. Monte, eres un hombre muy bueno. ¿Estás segura que no quieres quedarte a desayunar? Me gustaría que habláramos y pasáramos un rato juntos. No, no puedo. Tengo que ir a la oficina. Gracias. Lorena, ya que te veo, aprovecho para decirte que me enteré de que estuviste muy cerca de mi padre este último año. Sí, es cierto. ¿Tienes algún problema con eso? No, pero quisiera pedirte el favor de que recibieras a una persona que está escribiendo una biografía sobre él. Tú puedes aportarle cosas interesantes. Lo haré, si es por don Mateo, lo haré. Él era lo único bueno que tú tenías. Gerardo. De nada sirve que te escondas, tenemos que aclarar muchas cosas. Yo no me estoy escondiendo, Miguel, yo... ¿Qué tipo de cosas? Quiero que me expliques lo de tu negociado con el gobierno y lo del contrabando. No sé de qué me hablas. ¿Lo vas a negar? Yo de ti lo pensaría dos veces, si no quieres enfrentarte con el Tigre Víquez. ¡Ah! Acabáramos. Tú lo conocías a él. Claro, tú sabías de él, tú lo conoces. Se lo mandaste a Dávalos, claro. El Tigre Víquez soy yo, Gerardo. Tu amigo Dávalos se negó a cooperar y tuve que sacarle la información a golpes. Estoy dispuesto a hacer lo mismo contigo si es necesario. ¿Qué quieres que te diga? Quiero que admitas su responsabilidad. Quiero que digas que todo lo que ocurrió fue bajo tu presidencia en la compañía y que mi papá solo asumió la culpa para cubrirte. Mira, Miguel, Mateo ya está muerto y enterrado. ¿Por qué mejor no dejamos las cosas así ya? ¡Mi papá estará muerto, pero su memoria no!